Metiendo tanto medication al alma. Yo lo sabía. Yo sabía que tú estabas aquí. No te preocupes. Te vamos a sacar. Pilar le ganó la corte a Javier. Sí, le ganó. Ahora la justicia está de nuestro lado. Rebeca. Puedes comunicarte. Qué bien. Es un gran avance. Ahora lo que voy a hacer es que te voy a grabar. Para mostrarle a Pilar que estás bien. Y para tener evidencia que estás en este lugar. Estoy aquí con Rebeca Arismendi. En el mismo asilo donde tuvieron encerrado durante muchos años a Igor Mora. Es obvio que Javier Ruiz la trajo a este lugar y la tiene prácticamente secuestrada. Claro. ¿Qué pasa con Gonzalo? ¿Qué pasa? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Esa cara. No estoy haciendo nada que tú no hayas hecho antes. Esta paciente tiene absolutamente prohibidas las visitas. ¿Cómo entró? Tranquila. Lo que podemos hacer es calmarnos. Es lo mejor. ¡Seguridad! ¡Seguridad! No te preocupes, voy a regresar. ¡Seguridad, por favor! ¿Te sirve esta? Está perfecta. ¿Y no me vas a decir para qué la vas a usar? Le voy a hacer un favor a tu hermana. Ya te diré. ¿Y Carola? ¿Siguen comunicada? Sí, siguen comunicada. Hoy supuestamente Javier Ruiz, que fue abogado de mi papá, va a ir a averiguar a ver qué puede hacer. Bueno, no, Emilio, tranquilo. De verdad que hay que ser positivos. ¿Qué piensas hacer? Estamos comunicándonos. Cualquier cosa, Carmen, por favor, me llamas. Sí, sí.
Emilio, no te preocupes. Vamos a ayudar a Carola y entre todos la vamos a sacar de la cárcel. Seguro. Me gustaría ser tan optimista como tú, pero... Emilio, para la gente como yo, lo único que nos queda es el optimismo. Pero quédate tranquilo que la justicia tiene que estar de nuestro lado. Seguro. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Carola fue conocerte. Al comienzo pensé que ibas a ser una muy mala influencia, pero afortunadamente me equivoqué. Carmen, gracias por todo el cariño y por toda la ayuda que le has brindado a Carola. Emilio, yo no he hecho nada que una madre no hubiera hecho por su hija. Bueno, vete, que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llama tan temprano? ¿Qué? ¿Qué pasa con Rebeca?